Universidad Panamericana. Hola amigos, mi nombre es Hugo Briceño Ramírez, soy profesor de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Como siempre es un gusto poder entrar a sus hogares, a su aula, al cafecito donde estén, para platicar un poco sobre temas interesantes de finanzas. En este caso hablaremos sobre la perspectiva de ingresos para evaluar empresas, que se traduce en la método de flujos descontados. Primero que nada, hay que obtener el flujo, ¿no? Obtener el flujo de efectivo. Para obtener el flujo de efectivo, que sería el primer paso, es restarle a la utilidad antes de intereses e impuestos, mis impuestos, sumarle a la depreciación, restarle la inversión neta en activo circulante y después restarle la inversión neta en activo fijo. Nosotros estaremos obteniendo esta información del libro de Gidman, Fundamentos de Administración Financiera, también del libro del artículo de Pablo Fernández, Métodos de Valoración de Empresas, y de muchos libros en los que existe un consenso sobre el tema, ¿no? Entonces ya, bueno, obtuvimos el flujo libre de efectivo, free cash flow, a través de restarle la utilidad antes de entre ese impuesto, los impuestos, sumarle la depreciación, restarle el INAC y restarle el INAF. Ya tenemos el free cash flow, flujo libre de efectivo. Lo proyectamos en un horizonte que puede ser de 5, 3, 5 o 10 años, pero lo importante será siempre obtener el valor residual en el último año del horizonte de evaluación, obtener el valor residual con la fórmula de Shapiro. Con esa fórmula obtenemos el valor del último año del horizonte de evaluación en adelante, ¿no? Ok, ya tenemos el free cash flow de los 5 años, ya tenemos el valor residual, entonces hay que descontarlos. ¿Por qué hay que descontarlos? Porque tenemos que darle rendimiento tanto a los accionistas como pagar los intereses de la deuda. ¿Cómo obtenemos esa tasa de descuento? Es relativamente simple, multiplicamos mi costo de capital, es decir, el rendimiento que están esperando los accionistas, por el monto en porcentaje que representa el capital sobre el total de la estructura financiera de la empresa, más el costo de la deuda por lo que representa porcentualmente la deuda en la estructura financiera de la empresa. Y esto, el costo de la deuda por el porcentaje de deuda, lo multiplicamos por 1 menos T. T son los impuestos. ¿Por qué lo multiplicamos por 1 menos impuestos o la tasa de impuestos? Porque los intereses son deducibles de impuestos. Entonces, por eso nuestro costo de deuda será menor. Muy bien. Tenemos nuestro WACC, costo promedio ponderado de capital. Tenemos nuestros flujos, descontamos nuestros flujos a esa tasa, obtenemos un valor presente de cada uno de los flujos. Y tenemos la suma de flujos descontados, sumamos esos flujos descontados más su valor residual descontado y obtenemos el valor de la empresa. Ok, que quiero obtener el valor del capital, restamos el monto de la deuda y tenemos el valor del capital. Que quiero tener el precio de la acción, dividimos el capital, el monto del capital a valor de mercado, entre el número de acciones y obtenemos el precio de la acción a valor de mercado. Quiero agradecerles muchísimo al dejarnos entrar pues a sus hogares, a través de su computadora, a sus oficinas, a sus aulas. Estaremos en contacto y siempre, siempre dispuestos a seguir apoyando. Muchísimas gracias. Universidad Panamericana.